Piensen en esto. Vamos a continuar discutiendo asuntos verdaderamente serios e importantes que tienen que ser comentados y debatidos. Aquí no importa realmente quién está de acuerdo o no, quién cree tener la razón. Hay hechos que no son debatibles. Hay circunstancias que están ahí, que ocurren, que suceden, y nada las puede cambiar. Son hechos de la vida que los seres humanos vamos creando día con día. Y la ideología que cada quien tenga no tiene nada que ver con su realidad, con el hecho de que estas circunstancias suceden. La gama, el abanico de situaciones gravísimas que se han revelado por medio del Vault 7, que así se llama, la filtración de WikiLeaks, de todos estos, ¿cuántos eran? Más de 8.700 archivos sobre cómo la CIA trabaja en lo que se puede llamar la ciberguerra, no solamente en contra de otras naciones, sino en contra de nosotros mismos como sociedad, no solamente en contra de los estadounidenses como ciudadanos de su propio país, sino el planeta entero. Y es que, a pesar de que ayer, mientras estaba yo en el autobús, en el video que ustedes vieron, donde toqué este tema más ampliamente, intenté hablar de las cuestiones más graves del asunto, no llegué ni siquiera a la punta del iceberg de lo que realmente se tiene que discutir aquí. Son demasiadas cosas. Es verdaderamente demasiado, demasiado. Las implicaciones son enormes, casi infinitas, de lo que nos puede pasar bajo una situación así. Ayer dije, por ejemplo, y sí habrá cosas que tengo que repetir, que la fantasía, la novela de George Orwell, 1984, ya se quedó muy corta, muy muy corta. Ya parece un cuento para niños de antes de dormir. La realidad en la que estamos viviendo es devastadora, da mucho miedo. Ciencia ficción, como la película Minority Report, o Reporte Minoritario, en la que apareció Tom Cruise y en la que existe una policía que se llama la policía precrimen, algo así, en donde te arrestan por un crimen que no has cometido, pero que vas a cometer porque ya lo predijeron, ya lo pronosticaron, ya lo profetizaron. Va a suceder. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Y esto no es de risa, esto no es de troleo, esto no es para estúpidos. Esto es para que se comprenda de manera seria, que utilicen su cabeza para pensar y no para trolear pendejadas o hacer comentarios estúpidos. No importa realmente ya el que se crea que esto es ciencia ficción, o el que hace algún tiempo todavía se creyera que lo que ya hoy se sabe que es realidad se considerara como teoría de la conspiración o ciencia ficción. Ese no es el problema. Esa ciencia ficción ya la estamos viviendo rebasada
multiplicada exponencialmente. El verdadero problema, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué demonios vamos a hacer con esa nueva realidad? Con ese nuevo paradigma que nos está absorbiendo y comiendo como si fuera un cáncer, como si fuera lepra, como si fuera un parásito que se está reproduciendo dentro de nosotros como sociedad. Todo, todo lo que ha dicho la ciencia ficción con respecto a esas predicciones apocalípticas que se hacían todavía hace 10 años y que nadie creía. De hecho, en ese momento, cuando nos las imponían en películas hollywoodenses como ciencia ficción, ya estaban sucediendo. Entonces, los problemas menores, por ejemplo, en esa historia de reporte minoritario del precrimen, hay mucha gente que sigue insistiendo en decir, pues a mí que me espíen, a mí que me importa, yo no tengo nada que esconder. Acabo de ver una entrevista que le hacen a un joven, y digo joven porque es miembro de las Juventudes Republicanas del Estado de California. Un joven que no llegaba ni siquiera a los 30 años de edad. Y eso argumentaba, muy trajeadito, con su corbata, muy con un lenguaje conservador, porque además él mismo dijo que era un republicano conservador. Y él decía que él no tenía nada que temer, que podían espiarle lo que quisieran a través de su celular, de su computadora, de su pantalla de televisión, que lo único que iban a enterarse era de sus discusiones con su novia, con sus amigos, bla, 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 que él no tiene nada que esconder. Lo que hay que entender es lo siguiente, y yo les apuesto que aun cuando se los diga, a pesar de que estoy echándome este sermón, va a haber gente que va a insistir que lo que yo estoy diciendo son locuras, marihuanadas, que soy un drogo, que soy un lunático, a pesar de que la realidad ya se implantó enfrente de ellos. Lo que yo voy a decir aquí todavía no pasa. Sucedió en la ciencia ficción hace 10 años. La recopilación de todos los datos de nuestra privacidad, que además no existe tal, no existe ni la seguridad ni la privacidad. Eso se desvaneció, es parte del pasado, es parte de nuestros recuerdos. La recopilación de todos esos datos, como las conversaciones con la novia, como dijo este muchacho conservador republicano del estado de California, es para crear lo que se llama metadata en inglés. Y la velocidad y poder que tienen estos nuevos servidores es tan voraz, tan extremadamente, hasta de manera incomprensiblemente rápida y potente, que la siguiente generación de todo este tipo de espionaje, como el que está haciendo la CIA y la NSA, únicamente por contar a los Estados Unidos, es precisamente crear secretarías o oficinas de precrimen. Tenernos tan controlados que cada palabra que dice Juan Zabaleta, no solamente en sus videos, sino en su vida diaria, lo que compra, lo que viste, lo que come, qué películas ve en el cine, qué tipo de pornografía ve, qué tipo de música escucha, qué visiones políticas tiene, qué religión critica, qué idioma habla o qué idiomas habla, cuáles son sus tendencias sexuales,
cuáles son sus acercamientos sociales, con quién se junta en las redes sociales, con quién se junta en la vida real, en su vecindario, en su ciudad, cuáles son sus actividades diarias, cuáles son sus entretenimientos, sus hobbies, etcétera, etcétera. Todo eso se junta en esa metadata y va a llegar un momento en el que van a decir, este individuo va a ser peligroso dentro de 3 años. Entonces, está en la lista para que dentro de 2 años se le arreste. Y si el algoritmo lo ordena, si el algoritmo y la inteligencia artificial de estos nuevos programas computacionales cuánticos que están inventando ya lo indique, entonces este individuo será arrestado para evitar que dañe a la sociedad en el futuro, según los parámetros de quien esté en el poder. Si está un izquierdista, tendrá sus propios parámetros. Si está un conservador de la derecha, tendrá sus propios parámetros. Pero siempre nos van a tener con las manos en el cuello, siempre. Y si ahí en la sociedad, en este caso la sociedad hispana, hispanoparlante del planeta entero, creen que a ustedes no les va a suceder porque ustedes no hacen nada, porque ustedes son simples ciudadanos que no comentan, que simplemente viven su vida, van a trabajar, estudian o no hacen nada, se la pasan troleando a Juan Zabaleta en su canal y no tienen ningún problema con las autoridades. No, 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 no. Todos vamos a ser sujetos a esa vigilancia extrema de nuestra memoria, porque además ya se descubrió desde hace años, ya es público además, tampoco es una teoría de la conspiración, que son capaces de leer nuestros pensamientos, que ya hay tecnología en la cual nosotros mismos podemos comprar lo que ahora es un celular y podemos conectarnos electrodos a nuestra masa encefálica, a nuestro cráneo, y podemos chatear con alguien que tenga el mismo device a través de nuestros pensamientos. O sea, la telepatía artificial ya ha surgido, ya existe. La tecnología para poder succionar nuestros sueños y pasarlos a una pantalla, como también existía en las películas de los 80s. Hay una película muy buena, no recuerdo su nombre, en donde precisamente eso sucedía. Tú podías grabar tus sueños y verlos al día siguiente. Esa tecnología ya existe también. Entonces, la manera exponencial y acelerada en la que la tecnología se está poniendo a nuestra disposición como hormiguitas, como ovejas que somos, en nuestro hormiguero, en nuestro enjambre, en nuestra manada, dentro de nuestra granja humana. Cada vez va más rápido. Y dentro de muy poco tiempo, la tecnología para poder grabar nuestros sueños y para poder comunicarnos de manera telepática va a estar a nuestras manos. Y yo les puedo apostar que eso va a ser en menos de 10 años. Y cuando eso suceda, vamos a estar realmente jodidos. Esto no es nada. Porque entonces ellos van a tener la capacidad de realmente escrutinar, espiarnos hasta en nuestros sueños. Y ahí ya no hay escapatoria. Entonces, el mundo del Internet realmente, de manera sólida, es un hecho. Y eso es lo que yo quiero que entiendan con este video. Lo que yo estoy aquí hablando son hechos.
no son especulaciones. El mundo del Internet se está convirtiendo de manera muy acelerada en una segunda realidad, en una dimensión extra, nueva, en donde todos los que tenemos acceso al Internet vivimos una vida en este mundo físico y otra paralela al mismo tiempo, simultánea, en el Internet como una realidad paralela. Y va a llegar un momento en el que nos van a encerrar. Así como en la película de Reporte Minoritario. O la película de Sylvester Stallone, ¿cómo se llamaba? El juez, creo, ¿no? En donde las cárceles ya no son jaulas donde vive la gente, los prisioneros en condenas, y es una sociedad en sí misma, porque esas son las penitenciarías, en donde hay grupos de poder también, ¿no? Las cárceles ya van a ser lugares en donde te van a poner a dormir entre comillas, en donde te van a poner en un estado de hibernación también entre comillas, en donde vas a estar despierto sin poder moverte, congelado, en donde tu conciencia va a estar atrapada en una prisión de internet. Y va a ser una vida paralela, tal y como se presenta también en películas como Tron. Y ese nada más es un aspecto de lo que esta filtración de WikiLeaks Vault 7 nos enseña. Solamente una, porque además es cierto, es la filtración de información más grande históricamente de la CIA, pero ya hubo una más grande, que no fue de WikiLeaks, sino fue la revelación de lo que la NSA hace. Y ese no fue Julian Assange. Y aunque están relacionados, este fue Edward Snowden. Fíjense qué mundo, fíjense qué realidad tan fascinante, pero al mismo tiempo terrorífica estamos viviendo. Como dije, solamente es un aspecto. Pero hay uno aún más grave que nadie está viendo, porque todo el mundo está preocupado de que sus teles los están espiando ya, que sus celulares los espían, sus laptops, sus computadoras, cosa que además es anacrónica, porque eso se sabe desde hace 20 años. Yo personalmente lo sé desde hace 10 o tal vez más. Ya lo dije también en el video de ayer. Eso es lo de menos. Lo de menos. El problema es entender que una ciberguerra es más devastadora que una guerra nuclear. Y la obviedad ahí está. Si no la entienden, es que entonces realmente están perdidos y no tienen nada que hacer en este canal. Regresen a los canales básicos de YouTube. China ya advirtió a Estados Unidos que deje de hackear. Rusia seguramente ya está empezando a tener comunicación privada, como siempre ha sucedido, en secreto más bien, con la administración Trump. Porque ya se sabe, es obvio, que Rusia nunca cometió el hackeo al Partido Demócrata. Y de hecho ya se declaró. También acabo de ver una entrevista en donde un miembro de la NSA declaró
abiertamente, creo que a ABC News, o no recuerdo bien, que fue un autohackeo del Partido Demócrata para echarle la culpa a Rusia. Eso también ya lo sabíamos desde el principio, era simple sentido común para aquellos que me acusan de ser un amante, un fan de Vladimir Putin, por defender a Rusia. Rusia hackea y espía también, eso ya lo sabemos. Pero Rusia no se está metiendo con la humanidad en la manera en la que los Estados Unidos lo ha hecho. Entonces imagínense que en esa ciberguerra empiece a haber hackeo y robo de malware, porque eso es lo que sucede, eso es lo que sucedió según la conferencia de prensa de 40 minutos que dio Julian Assange el día de hoy, que la escuché toda ya y que se la recomiendo. Búsquenla aquellos que saben hablar inglés. Los que no, pues a lo mejor aparezca con doblaje o subtítulos. Si no, pues ni modo. La gente en el presente debería saber inglés como idioma universal. Sorry. Entonces imagínense esa lucha y que de repente a alguien se le ocurra hackear los códigos nucleares de Corea del Norte o de China, y que de repente, simplemente para causar una falsa bandera como todo lo ha sido, se les ocurra lanzar un par de misiles en contra de cualquier país desde un país como el norte de Corea, o Corea del Norte, disculpen, sin que Corea del Norte haya sido realmente la que ordenó el ataque, sino que desde los Estados Unidos hackearon los sistemas y ellos mismos lanzaron los misiles. Falsa bandera perfecta para declararle la guerra a Corea del Norte y crear básicamente una tercera guerra mundial. Todos esos escenarios no son especulaciones, señoras y señores. Todos esos escenarios son reales y son terroríficos. Las compañías de las que siempre estamos nosotros defendiéndonos, porque son parte del nuevo orden mundial, públicamente también están sorprendidas y están trabajando diligentemente para contraatacar lo que la CIA les ha estado haciendo al sistema Android, al sistema S, ¿cómo es el sistema de Apple? OIS o SOI, bueno, a Microsoft y a tantos otros. Y aquellos que creen que con Linux se salvaron, no es cierto. Linux también está total y absolutamente hackeado y es vulnerable. No estamos a salvo de nada, de nada. Entonces, lo menos que podemos hacer es estar informados y saber qué es lo que nos están haciendo. Ya hablar de quién es Julian Assange y quién es Wikileaks, eso ya son otros temas, muy importantes, pero que no se pueden tocar aquí. Las implicaciones de lo que Wikileaks ha destapado, esa cloaca, son gigantescas. Y deberíamos de aprender a tener miedo, mucho miedo. No para que ese miedo sea utilizado precisamente como ellos quieren, para controlarnos, sino para utilizar el miedo como la verdadera fuente instintiva que nos empuja hacia adelante a evolucionar, a protegernos, a defendernos. Y les agradezco mucho su ayuda para comprar mi nueva computadora a través de Patreon y PayPal. Todavía necesito nuevos patrocinadores.
piensen en ello.